¿Cómo puede estar muriéndose algo tan bello como esto? Una plaga azota la tierra, pero el árbol de la vida sigue en pie. La pregunta es, ¿durante cuánto tiempo más? El fin se acerca al nuevo mundo. Las tribus están divididas en busca de alguien lo suficientemente valeroso para unirlas o abatirlas. Es una historia con un inicio inusual y esperamos de ella un final inusual. ¡Hey! ¿Qué pasa? Bienvenidos, soy Gorka. Bienvenidos a un nuevo Probando. Ya sabéis, pruebo un juego y si me gusta, lo sigo jugando hasta el final. Y si no, pues nada, lo borro, lo vendo a Wallapop o lo que haga falta. En este caso voy a probar Biomutant, un juego que, bueno, no han hablado muy bien de él. Y no creo que lo juegue hasta el final. Voy a probar a ver qué tal, pero con todas las críticas que ha tenido, tanto del doblaje, bueno, más el doblaje del narrador, que era muy pesado, el juego pues gráficamente no lucía bien, etcétera, pues no creo que lo juegue hasta el final. Lo voy a probar porque está, no tenía pensado probarlo, pero bueno, ha salido en los Free Play Days, ya sabéis, esos días en los que fin de semana, festivos en Xbox, dejan jugar algunos juegos justo el fin de semana, un sábado, un domingo, o incluso un lunes, hoy que es festivo, 1 de noviembre, y luego lo quitan, entonces ahí puedo probarlo. Pues mira, ya que está, voy a probarlo. Biomutant es un juego que salió en mayo del 2021 de una empresa, una desarrolladora que se llama Experiment 101, que es sueca, un desarrollo sueca, y que no le fue muy bien, la verdad, pobrecillos, y distribuido por THQ Nordic. Y nada, salió para PlayStation 4, Xbox One y PC, y bueno, vamos a probarlo un rato y a ver qué tal. Y ya os diré. Así que vamos allá. Biomutant. Bienvenido a Biomutant. De momento, bueno, pues vemos ahí que las voces, igual si lo pongo en inglés igual está mejor, no lo sé. Pero bueno, los textos y las voces, vale, en español, autoavance, diálogos activado. Vamos a ver un poco las opciones. Tiene opciones de cámara, profundidad de campo activado, jugador activado, no sé. Vamos a dejarlo un poquito como está. Sin tocar, hay muchas opciones, eso sí, por opciones que no falte. Frecuencia del narrador, 25. Farfullos, 50. Ajusta la frecuencia con la que farfullarán las criaturas, ajusta la frecuencia con la que hablará el narrador. 25. Vamos a ponerlo al 15. Porque el narrador habla, yo creo que habla mucho, dicen. Bueno, yo qué sé, subtítulos activados, narrador activado y farfullos activados. ¿Farfullos qué son? La frecuencia con la que farfullan las criaturas. Vale. Brillo, vamos a dar límite de 60 frames por segundo, está bien. Y ya está, no tenemos nada más. Vale, vamos a nueva partida. Ranura García, dificultad media. Y a ver qué tal. A ver qué nos encontramos con Biomutant. En el Metacritic ha tenido una media de 65, 68 puntos sobre 100 en todas las consolas, entre público y crítica, un bien, no llega ni a notable. Vamos a ver qué tal. Cifra tu ADN. El narrador sí que es un poco así. Vale, no vamos a volvernos locos. Uf, bloquea y se va cambiando. Vamos a dejar con el que estaba. Vale, para ver los detalles. Siguiente. Define tu estructura. Vale. Genética. ¿Cómo está? Aleatorio. No, vamos a ponerlo en medio. Una resistencia genética. Elige el estilo de tu pelaje. Es como un juego de rol, entonces tienes un montón de estilo de pelaje. Pues yo qué sé. Se puede rotar. Pues ya está. Elige tu color principal. Venga, el morado. Que no me gusta el morado, ¿no? Como el canal. Así. Elige tu color de los detalles. Vamos a ponerle verde. Elige una clase. Pistolero o comando. Este de aquí. Comando elegido. Comando. Sí que parece un poco de documental barato, ¿no? Lo que es el narrador. Confirmar. Eso funcionará. Sí, es un poco como de Broken Sword, que era el narrador así un poco regulero. Vale, para verte la tal, para mirar alrededor, usa RS, bien. Aquí hay alguien con un pasado tormentoso a quien se arrastra a protagonizar una historia ya comenzada. Vale, de momento bien. Se mueve Estamos con fluidez. En una encrucijada. Ahí hace un poco de crack, Elegir crack. Un camino en la vida es como... Voy a ser bastante crítico, ya que tiene tampoco... Pero tampoco quiero ser malo, No quiero ser malo, no quiero echar por tierra el trabajo de esta gente, ¿sabes? Le intentarán hacer lo mejor. Estamos en una encrucijada, elige un camino en la vida como elegir una bifurcación. Para ti. No es solo una encrucijada, sino una elección. Rojo oscuro, como el poder de la fuerza, viste, me reflejo de tu ki.
Puedo elegir rojo oscuro o víctima de azul, libertad y lealtad. Deja que me presente. Soy tu lado oscuro, tu voz interior. Vamos ahí como oscuridad, ¿no? No me puedo como creer una facción, que hicieras ¿no? esa malo cosa o bueno, en lugar de ¿no? claro mí. Oscuro. Pero estaré aquí esperándote bueno. cuando cambies de opinión. ¿Esa cosa? ¡Estoy aquí! Deja que te... ¿Tu mitad? Mi camino es mejor y más brillante. El mejor final es el que tú decidas. Y... Bueno, estoy cortando un poco los diálogos. Toma, vaya... Hemos elegido el lado oscuro, ¿eh? Más dos. Ahora algo oscura. No sé qué significará Piensa eso. Que la izquierda puede ser la derecha a veces. Vale, esto es el salto. Estos son... Y tiene estamina, por lo que veo. Vale. Oigo por ahí el sonido es surround, o por lo menos lo oigo así surround, bien, no está mal. De momento no se ve mal, tampoco se ve espléndidamente. Historias de muerte y cuerpos abandonados. Un pony azul, recuerdo ¿qué es eso? De que estamos a merced de la naturaleza y de aquel que caza a los demás. Vale. Carne de comerciante. No, carne de come carne. Nueva misión principal. ¿Recuerdas la bestia que arrasó con tu familia o preferiste olvidarla? Huiste, le diste bueno, la espalda a nuestro mundo y te perdiste en el tuyo. Mientras, el depredador no hizo más que aumentar su poder. Bueno, gráficamente pues tiene sus aquels. Vamos a ver que es una desarrolladora indie. Vamos a... Aunque lo distribuya THQ Nordic. ¡Vuelta! ¡Hostia! Espérate. A ver... B más RT. Vale, es acción pura y dura. Hostia, a ver. Ah. Las balas son. Son para toda la vida, sacudida pantera. Bien. Estamos haciendo un especie de tutorial. Bloquear. No bloquea bien. Bloquear. Venga. Bien, ahí he bloqueado. Tiene un parry. Mordedura, que es B y X. Le doy, le estoy dando a y X. Bien. Bueno. De momento. Bien. Acción. Rol. Y se ve, pues. Deberías huir. Este no es el lugar ni el momento de acabar esta historia. Vale, entramos ahí dentro. Y nos meten un petardazo ahí. Bueno, de momento. Vale. Tiene sus cosillas, ¿vale? A ver, para ver la carga. La carga... Mejor irse y vivir para luchar otro día más. Esperemos que tengas la preparación adecuada cuando ese día llegue. Vale, vamos ahí. Nos van dirigiendo con una serie de... Ahí. Las transiciones entre las cinemáticas y la parte jugable se podían afinar un poquito más. Y este es de mayo, ¿sabes? Ahora, la mierda. Este juego es de mayo, que podían haberle metido algún parchecillo o algo, ¿no? Para esas transiciones, porque tiene que ir todo... En un juego tiene que ir todo fluido, está claro. Y sé que estoy metiéndome con un... Crear un juego es muy complicado. El depredador ¿ves? No es ahí la pega tirones. Amenaza. La vida salvaje comenzó a mutar cuando empezó el fin de los días y el árbol de la vida empezó a morir. Vale. Entonces podemos... Evolución sale mal. Selección cuerpo a cuerpo. Muévete hacia un enemigo para seleccionar como objetivo de los ataques cuerpo a cuerpo. Apunta con cámara hacia un enemigo para seleccionar como objetivo de ataques a distancia. Recarga tu arma, pulsa RB. La energía aquí se emplea para esquivar, usar mutaciones, tal, tal. No puede, tu energía aquí se regenera. Vale. Pues va ahí. Vamos allá. Ahí va ahí. Cuidado, ojo. Ahí, vale. Y le haces ahí el parry bien. Bien, ahí, cuidado. Bye, bye. Fast. Bien. Hostia, que
Hace ruidito ese tío. El... Bien, bien. Vale. Vale, cuidado. Ojo ahí. Bien, bien. Así. ¡Zas! Ha hecho zas, ¿eh? El... Bien. ¡Zas! Uy, estoy un poquito en medio. Muy bien. Vamos a ponernos aquí para que veáis las armas. Ahí. Vale. Sí. ¿Habéis visto cómo el narrador ha dicho ¡zas! Y va diciendo todo lo que pasa. ¡Plum! ¡Pli! ¡Plo! ¡Plas! Vale, ¿para dónde tenemos que ir? De momento, bueno, pues es entretenido, o sea, sin más. De momento no tengo ninguna pega, ¿eh? No me puedo meter tampoco con... Mirad, hay algunas texturas y algunas cosas que se ven muy bien, brillantes. Las sombras. Vale. Abrimos eso. Esto lo podemos coger. No me queda muy claro lo de cargar, si te carga sola. Y cogemos un módulo eléctrico. Rareza 40. Es encontrar un accesorio de efecto especial para armas. Equipalo en un arma a distancia por otorgarle daño extra durante lo que dure la munición. Vale. Desguazar o equipar. Equipamos. Para implementar el accesorio de efecto especial, seleccionalo desde el menú de selección rápida de consumibles para abrir el menú. Mantén pulsado esto. A ver, entonces. Abrimos el menú. Vamos a ver. ¿Cuál es el menú? Tenemos el cuchillo. Tenemos el... Vale, daño tipo pistola o fusil automático. Vale. O sea que si ponemos así la pistola... ¿Cómo es? Vamos a ver. Vale. Y tenemos la pistola. Y si ponemos así... ¿Cómo se...? Ahí está. Vale. Bueno, estoy ahí. Son los inicios. Vale, por aquí tenemos esto para... Cogemos... Has encontrado suministros médicos. Las bolsas como estas contienen objetos que te pueden curar. Vale. Parche de salud. Bien. Lo cogemos. Para usar una venda, mantén pulsado el botón del menú, selección rápida y selecciónala. Vale, lo tenemos claro. Entonces sería... pero no lo voy a hacer. Algo más por aquí. Esto sube para arriba. Si abrimos aquí, ¿qué pasa? Entramos en una habitación que podemos encoger. ¿Qué podemos coger? Un gorro y un botiquín pequeño. Cogemos. Muy bien. Por aquí puedo saltar a algún lado. ¿Algún secreto o algo? No. Vale. De momento, poca queja, ¿eh? O sea, es... Es un juego. La fringue aceitosa está por todos lados. Para la mayoría es la muerte. Pero otros se han adaptado al entorno. Hostia. Y han cambiado con él. La evolución siempre encuentra... No tengo balas, ¿ok? Ojo, ojo, cuidado. No tengo metralleta. ¿Por qué no tengo la metralleta? Vamos a ver, ¿por qué no tengo la metralleta? No. ¿Cómo equipo esto? Pero quiero disparar. ¿Por qué no puedo disparar? ¿Por qué no puedo disparar? Vamos a ver. ¿Por qué no puedo disparar? Vamos a ver. Equipar. Equipar. Ahí está. ¡Ahora! ¡Motherfuckers! Hazlo todo a pedazos.
Mira, mira, muy bien. Buen golpe. Bien, bien. El tío te va narrando. ¡Ah! Me ha pillado. No tengo balas, ¿o qué? Quita tú, fuera, fuera, pum, pam, pam. Bien. Restos electrónicos, clink, etcétera, ¿no? Se les puede robar. A los enemigos caídos se les puede saquear con... Vale. Bien, a este le puedo coger algo. Al gordo. Vale, me ha dado zapado. Yo lo cojo todo, ¿eh? Vale, de curación. Está curándose solo, yo creo. Se cura solo con... Esto me lo llevo. Bien. Esto está peligroso. All right. Pues eso es lo bueno de los Free Play Days que hay en Xbox. Otra de las cosas buenas que tiene Xbox, la verdad, es que es una de las cosas que he hecho yo en menos, las demos, las famosas demos. Cada vez hay menos demos en juegos y los demos son, para mí, súper importantes, sobre todo teniendo en cuenta lo caros que están los juegos, tío. Vamos allá. ¡Fuera! 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 ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado por aquí! ¡Cuidado! ¡Oh, ya! ¡Le hemos... ¡Pum, pa! ¡Pum! ¡Vamos allá! ¡Toma ya! ¡Pum, pa! ¡Pum! ¡Cómo esquiva, eh! ¡Cómo esquiva! ¡Cómo vamos bien! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vamos a esquivar! ¡Ahí está! ¡Ahí me ha dado, eh! ¡Bien, muerto! ¡Eh, no! Falta este. Vale. Ahí sí. Cámara lenta y todo, ¿eh? Bueno, pues... Me lo llevo. Tal, para regenerar energía. Y patazatas. Muy bien. Esto me lo llevo. Sus. Bien. Terminal petróleo electrogranol. Abre la puerta. ¿Y esto qué es? Son como trocitos. Más dos links. Supongo que... A ver, vamos a ver los menús. Sistema personaje. Vale, este es el personaje. Comando, nivel 1, pues nivel. Es bastante rolero, porque tiene lo típico: carisma, suerte, agilidad, intelecto. Es un juego de acción de rol. Guay. Y el aura. Puntuación de aura refleja tu equilibrio interior. Estoy un poco negativo. Pero bien. El equipo. Este es el equipo. En esta sección puedes cambiar el equipo y las armas. El círculo representa una parte del cuerpo. Ah, ¿y aquí qué puedo poner? Puedes ordenar tu equipo según distintos parámetros. Vale. No hay objetos. O sea, podría poner cositas, ¿no? Vale, ¿y aquí qué hay? Puedo coger este que es deriva. Más este. Nos da. Este gorro nos da más potencia. Vale, esto es baja. Bien, pues como un puñetero juego de rol, como cualquier otro. Este, el Tosor, vale, es el único que tengo. Piernas, está ahí apuntando no sé dónde. Vale, solo pantalones. Iremos comprando y mejorando eso. Puño cerrado, vale. Y aquí, empuñadura de plata doble. Nada más. Y detalles de estadísticas, si le doy aquí, te viene un poco de la armadura, salud. Es bastante... Tiene bastantes características y bastantes cosas que... Hay un mapa, ¿eh? El mapa se me ha olvidado, se me ha pasado. Ahí está. Derroteros, charpiliego, zona muerta. Yo no sé cuánto durará esto. Terminar el centrar personaje. Y estamos ahí, acabamos de empezar, claro. Misión seguida. Todas las misiones, misión seguida. Alternar leyenda. Vale. Bien, bueno. De momento bien, ¿eh? No puedo decir nada malo. Vamos a dar una vuelta por aquí a ver si encontramos algo. Hombre, no es un triple A, ¿eh? Vamos a tener en cuenta que es un... Como siempre, un indie... vete a saber a qué precio estará ahora. Podría mirarlo ahora. En la siguiente cinemática miro tanto la duración como a cuánto puede estar ahora en venta. Vale, esto interactuamos... O al final del juego. Al final del juego cogemos y miramos, ¿vale? Ahí estamos. Bueno, notaréis un corte ahora porque es que ha entrado mi hijo, es lo que tiene tener un hijo. Que a veces entra mientras estoy aquí transmitiendo y grabando.
Vale, que bueno, vamos a continuar y luego al final, si no se me olvida, vemos qué duración tiene este juego y qué precio, por ejemplo, tiene en la tienda de Xbox, pues por mirar un poco. Y así lo vemos en directo. Estamos ahora mismo a 1 de noviembre, salió en mayo de 2021, o sea, hace pues eso, pues 8 meses o 7 meses. 6 meses. Hace 6 meses. Vale, ojo. Algunos enemigos llevan escudos grandes, tendrás que romper el escudo con ataques cuerpo a cuerpo antes de que puedas infligirle daño, vale. ¡Ay! Lo hemos quitado, vale, bien. Vale, fuera, 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 fuera. Ahora vámonos, vámonos. ¡Ojo ahí! ¡Cuidado! Cuidado, por aquí. Ojo, ojo, ojo. Ahí va. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay, 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 ay! Fuera, fuera, fuera. Vámonos, vámonos. Toma, 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 toma. Y me dispares. Bien. ¿Cómo vamos de vida? Tengo que quedarme 1074 de vida, ¿vale? Vale, cogemos. Quiero ver si se recupera sola la vida. Porque no lo tengo muy claro, ¿eh? Vale, ¿qué hay por aquí? Me lo llevo. Rareza común. Supongo que tendré que llegar a algún lado para. Para comprar. Yo qué sé, habrá un poco de crafteo. De cosas. Ojo. Hazlo todo pedazos. Ahora de repente habla. Entonces, esto es lo que se puede poner al. Ya hemos subido de nivel, ¿eh? Toma ya. Sube de nivel al derrotar enemigos, experiencia, bla, bla, bla. Esto es lo típico, ¿no? De cualquier juego. Que. ¿Me vas a dar algo tú? Sí. Vale. Sí, veo que la sangre, que la vida sí que se. Por lo menos en este nivel. En este. En el nivel normal, en la dificultad normal, sí que. Que sube la vida, sola. Está bien. Así no gastamos. Mira, una caja de emergencia de antaño. Algo muy raro. Hombre, de antaño, ¿eh? ¿Qué se supone? Que son mutantes en un futuro distópico, ¿no? Pero no sé si habría humanos o no. Sube de nivel. Vamos a darle a las opciones. A sube de nivel. Cuando sube de nivel puedes aumentar 10 puntos de uno de tus atributos. Igual elige cuál quieres aumentar. De solo 10 puntos de uno, ¿eh? 59. Más vida. La vida va bien. Fuerza, más fuerza. Intelecto. Agilidad. De velocidad de movimiento. Carisma. La agilidad, ¿no? Para que vaya maravilloso. Mira cómo vuela. Ay, ay. Punto de mejora. Subir y ganar más puntos. Muy bien. El Kung Fu, combate cuerpo a cuerpo, combate a distancia, combate cuerpo a cuerpo, sin arma, atajo una mano, atajo una mano. Introduzca la secuencia. X. Hormiga borracha, introduce la secuencia. XXY. Ah, esto es un poco como el Spider-Man, ¿no? Que vas comprando. Vale, vale, vale. Otro ataque especial, vale, vale. O el Tony Hawk. Bien. Te dan puntos de mejora y te dan 10 puntos para lo que son las características de cada uno. Vale. El Wung Fu es como el arte. Bien. Vale, seguimos. Oye, que no está mal, ¿eh? Vale, tenemos esa parte de ahí. Podemos ir por allá. Vamos a mirar por aquí antes de ir por el. Yo soy muy de. Si hay que ir por un lado, ir por el contrario, ¿vale? Para ver un poco esto. No, esto es como tranquilo, ¿no? Muy tranquilo, ha cambiado la música tranquilita. Vamos a donde había tensión. Bueno, se ve niebla al final, ¿veis? Un poco de nieblina para la carga. Más abajo, sal de la sala. Sal de la sala. Esa tubería parece floja. La zarpalanca nos viene de perlas.
La zarpalanca. X, ¿vale? X, vamos a X. Y bien, ¿y qué pasa por aquí? ¿Hay cosas para subirse y tal? Salta bastante, el tío. ¿Por eso? ¡Hala! Ya es hora de que busques cómo salir. Vale, de verdad. Si no os mola el molador, iba a decir, si no os mola el narrador, lo podéis quitar o poner en inglés directamente, o no poner o simplemente, ya veis que había opciones, vamos a virarlo, del sistema, en ajustes, en sonido, mira, aquí está el narrador, lo podéis poner a cero y yo creo que el narrador no sale nunca. Vamos a ponerlo a 25, a ver cuántas veces sale, ¿eh? Y los farfullos es la frecuencia con la que farfullan las criaturas. Y por ejemplo, los diálogos puedes tener activados o que no te diga nada. Así que el narrador, si es un problema para ti, que para mí tampoco es que sea para tanto, directamente lo apagas o le dices que narre poco. ¿Tú qué narras? Pues narra lo justito, chico. Que ya lo veo yo lo que está pasando. Pero eso no creo que es un problema. Es un problema que se quejaba en doble salto, ¿no? Opa. Yeah. Doble salto de toda la vida. O sea, tiene plataforma y todo. ¿Eso qué? ¿Eso es para matar o qué? Los Mork producen pegotes de biomateria que desprenden cuando están bajo estrés. Esos pegotes afectan a cada faceta del COD. Vale, hay ataque especial. Está a punto de realizar un ataque especial. Los ataques especiales posibles parecen indicados en la esquina inferior derecha. Código celular de cualquier ser vivo. Oye, cuidado, cuidado, cuidado. También tú. Vamos allá. Pan. Ojo, ojo. Abajo a la derecha. Ojo, hormiga. Eso lo he dicho, ¿eh? Hormiga borracha. ¿Cómo es? ¡Pum! Ojo, cuidado. Pum. Uno, uno. Toma. Ojo, falta energía aquí para hacerlo. Ah, vale. Tú no estabas muerta ya, tú muérete. Y tú también. ¡Uy! Hay que hacer el parry cuando. Vale, cuando pueda hacer el este, te dice ahí. ¡Pum! Bien, fuera. Cuando puedes hacer el ataque especial, te dice ahí. Claro, pero es que yo doy a todos los botones. Yo soy muy de... pero se puede hacer... Vale, biopringas. Ha sobrevivido un biopringa. Son puntos que se usan para desbloquear mutaciones. Se consiguen derrotando a Mor sin contenedores que hay por muchas partes. Lo que pasa es que hay muchas letras, ¿eh? Yo creo que han intentado meter muchas mecánicas. Yo soy una persona de las que le gusta la sencillez. Algo que sea lo más sencillo posible, pero divertido, ¿sabes? Como metes muchas mecánicas, muchas opciones, muchas cosas... me vuelvo un poco loco, ¿eh? ¿Y tú qué? No te puedo matar. No puedo cambiar. Vale. Eso no lo puedo matar, ¿no? Biomutant. Mira, esas setas, ¿dónde las estaban? Sala de búnker 101. Me caigo. Bueno, igual hay secretos y tal, pero no. Tampoco voy a. Simplemente estoy viéndolo un poco por encima, analizándolo. Bueno, es un juego que no me compraría, ya os lo digo desde ya. Es un juego que no me compraría. Pero si está en el Game Pass o. Este es carne de Game Pass. Yo creo que en cualquier momento entra en el Game Pass. Si está en el Game Pass, pues te lo fumas tranquilamente, ¿eh? Si no tienes nada mejor que jugar, claro. Si te... pues por juego será. Me cago en eso. Tenemos un montón. Toxanol construyó barcos llamados arcas para salvarse de una muerte segura. Pero, ¿fue demasiado tarde? Gracias a los diarios de vuelo de la única arca que dejaron aquí, sabemos cómo viajaron por el cielo y más allá. Parece que los que vinieron antes que nosotros la historia, nunca el lore, perdieron etcétera. La esperanza de encontrar un nuevo hogar. Muy bien. No me estoy fijando mucho en la historia porque principalmente voy a ver cómo es el juego. ¿Qué por aquí? Esto de aquí. Has encontrado un puzzle. Hay muchos por todo el mundo. Algunos abren caminos mientras que otros te dan recompensas. Para cambiar el nodo selecciona LS.
Para rotar el nodo RB. Vale, puzzle de rotación. 10 movimientos. ¿Y esto cómo va? Para rotar. Te quedan pocos movimientos. Úsalos bien. Ah, vale, lo he hecho con poco vole, pero ya lo entiendo. Es poner el color donde estaban, vale. Ah, vale. Hay pocos documentos sobre la cadena de eventos. Bueno, si hay no sé si eran todos iguales. Apocalipsis de hace eones. Pero lo que se saca en claro es que el mundo no estaba preparado para afrontar todas las imprudencias que la corporación Toxanol infligió sobre la Tierra. Su minería y sus industrias nucleares provocaron toneladas de basura que, sin pensar en el futuro, llevaron a vertederos hasta que los llenaron hasta arriba. Ese fue su mayor error. Comenzaron a tirar los residuos tóxicos en el charco, por la costa, y pensaban que se irían con el tiempo. Esto es lo que pasa ahora mismo. Tenían razón. Esta historia. Pero nadie estaba preparado para lo que desataron. En el charco, la radiación interfirió con el ADN de la vida marina. O sea que igual están hablando de hoy en día. Las típicas mutaciones de toda la vida que hacían en Japón. Inimaginable en la biodiversidad y el ecosistema. El mundo, tal y como lo conocían, comenzó a desmoronarse mientras la naturaleza contraatacaba. Ya nunca sería lo mismo. Y de sus cenizas nacimos nosotros. O sea que, efectivamente, esto es un poco como el planeta de los simios, que gracias a los humanos, pues nos fuimos todos a la mierda con nuestro afán de ganar dinero y de comprar y... El sonido del metal haciendo pium pium nunca es buena señal. ¿Pium pium? Viene detrás de esa puerta. Una marca de peligro. Esa caja te freirá los sesos. ¿Qué me estás diciendo? Necesitarás devanarte los sesos para cortocircuitar la puerta. 10 movimientos. Este es fácil. Este es fácil. Si son así todos los puzzles, fáciles. Ahí tienes. Vale, vamos para allá. Un golpe de ataque perfecto, enemigo, te aturde, enemigo que aturde, tiene estrellas alrededor de la tres, golpea al enemigo tal. Siguiente. El de las ruedas está superado con creces. Será mejor que le ayudes. Vamos a ver. ¡Ay, ay! ¡Fuera! Vamos a ver, ¿cómo? ¡Fuera! ¡Oh! ¡Quita! ¡Ay, va! Le he dado sin querer. ¡Ojo! Cuidado, que son muchos. Pero cobardes, porque hay uno con una silla de ruedas. Fuera, cuidado. Pim, pam, pum, pam, pam. Fuera, sí, sí. Fuera, ¿quién hay por ahí? Cuidado. Toma ya. ¡Hormiga borracha! Cuidado. Sí, así. Cuando muevo mucho en plan de pocholo en la boca es por el aparato. Desde que tengo el aparato corrector. Vamos ahí. Y entonces muevo mucho la boca de los nervios. Ahí va. Hazlo todo pedazos. Que sí, hazlo todo pedazos, pesado. Sí, pam, pum, pam. Entonces tengo que hablar y moverme así para que no parezca que estoy. Y ese es el último. Hablemos con el de las ruedas antes de que lleguen refuerzos. Sí, espérate un poco. Voy a coger estas cositas. Voy a coger esto de aquí. Este me lo llevo todo. Lo que me lleve. Esto por aquí. Esto mío. Esto es power. Power to the people. Esto me lo llevo. Y esto me lo llevo. ¿Y dónde está el de la rueda? Esto es mío. Que brilla. Y lo que me pasa. Desde que tengo el aparato corrector, cuando estoy nervioso, como me he acostumbrado a... Esto me molesta, pues hago mucho así a lo pocholo. Pocholo y Borja Mari, fíjate, eso fuera una pesca. Parece que estoy
puesto hasta arriba, hasta la ceja de droga. Me di cuenta viéndome, no me suelo ver los vídeos, uno de los directos, de los últimos directos, que llevo ya tiempo, con el, llevo 7 meses con el... Pebuco contaba. Quiere darte las gracias por haber Caduco estado de su parte con los carroñeros. Te resulta familiar, pero no sabes por qué. A tu agua ya, ya. Se llama Caduco. Caduco. Sabe que va tarde, pero no se ha dado por vencido. Ya tu, ya, mawa. Que no lo reconozcas no le sorprende. La noche. Papamufubak. Ha habido rumores de que han visto Ronin. Kamuipa. La leyenda del retoño con un solo ojo que creció como. A tu, wa, mawa. Ese retoño podría haber sido el de cualquiera, pero la maldad. A tu, wa, mawa. Es oficial. Tú eres ese retoño. Lo que Lupa Lupin le hizo a tu aldea. Lupa Lupin. Umpa Lumpa. ¿Cómo es Umpa Lumpa? Es de Charlie, la fábrica de chocolate, ¿no? Tras el ataque, la unidad se rompió. Por Luma Tuaja. Si no hubiera sido por el árbol de la vida, nadie habría sobrevivido. Bueno, se cuenta un poco de la historia. Está, hay mucha historia. Oh, joder, por cierto, los diálogos están configurados para avanzar de una línea a la siguiente de forma automática. Si quieres hacer avanzar los diálogos de forma manual, puedes acceder. Va. Y ahora es como en el pasado, ¿eh? En el pasado, que yo era pequeñito, es en teoría. Y este es un obsoleto. Pregunta si te has cansado, ya que queda un rato a pie hasta la aldea. No creo Se que pregunta importe, si tu mamá sabe que estás aquí. Probablemente eres... ¿Sabe por qué has venido hasta aquí? Los patateños. Lo estoy diciendo ahí a... Vale, no hay misión, lleva fulgurante. Vale. Bueno, yo creo que ya he visto esto un poco, ya más o menos me hace... Sé de qué va. Y puedo dar un poco de valoración. Vamos a ver esto de aquí. ¡Has encontrado uno! Es... Vale. La energía aquí... ¿Qué pensáis? Es lo que necesita el Pensai para completar su ciclo. Ah, vale, que se llama Pensai. Quería decir, ¿qué pensáis? Y se le falta una S. Digo, joder, también la localización ha sido perfecta. Ese arbolito que viste... Tendrás que mandar... Vale. Necesitarás una red si quieres cazar nonos. Y quiere que uses la suya. Pero te pide que tengas cuidado. Los nonos son seres delicados. Son la encarnación del ki, la energía primigenia. Rep Hop recibida. Bayo. Vamos a ver, mientras estamos aquí, Mutant. Vamos a ver qué tiempo, qué duración tiene. 11 horas y media, la historia principal. Esto sí eres muy rápido, porque luego del How Long to Beat no me fío nada. Yo tarda mucho más siempre. Main y extra 23 horas y media y completacionista 42 horas y media como buen juego de rol que es, ¿eh? Así que... No puedo. Bueno, pues vaya Mutant. Un día el árbol crezca lo suficiente para sostener al mundo. Pero hoy debes centrarte en conseguir que este retoño sea uno con el árbol. Muy bien. Y vamos a ver ahora el precio que está ahora mismo, por ejemplo, en Xbox. Vamos a buscar Biomutant en directo. Esto podría cortarlo, pero no lo voy a hacer. Biomutant juego, el básico. En Xbox el básico, sin meternos en la historia de Brasil, en la historia de España... Son 38,99, está rebajado, 38,99, en la de Brasil, Xbox Store Checker, en la de Brasil está a, Biomutant, está, pues en la tienda de Brasil está a 33,15 euros. Así, esto es lo que vale 38, 33 y dura entre unas 20 horas y unas 40 y pico horas o más, 38, 39, 33.
Y este es el Bayomutan. Este es carne de paz. Este va a ir al Game Pass. Ya verás, en cualquier día aparece en el Game Pass. Y ya veis, gráficamente no destaca, pero tampoco es pobre. No está mal. Hay algunas cosas que están bien, otras mal. Hay algunos trastibillos. Lo del narrador se puede quitar. Es una queja y tal. Es de acción de rol. Si os gustan los juegos de acción y los de rol, pues está bien. No es mi tipo de juego. Tendría que no tener nada de nada de nada para jugarlo, pero tampoco me voy a quejar de que es una mierda de juego común. Hay muchos juegos, otros juegos que he jugado más conocidos y me parecen más mierdos. O sea, hay muchos shooters que no me gustan nada los shooters, que me podrían parecer. Y este, en cambio, pues sí me lo jugaría, si no tuviera nada. Pues nada, me hallo Mutant. Espero que os haya gustado este probando, un poco especial porque he estado haciendo cosas en directo, mi hijo ha venido, ahora lo cortaré, he pasado de todo, pero bueno, es una forma de hacerlo más natural, ¿no? Así soy yo, esto es Gorka con K y si queréis ver este tipo de directos podéis ir a Twitch, de momento estoy en Twitch y lo hago entre semana, me seguís a Gorka con K en Twitch, le dais a la campanita de avisos y así cada vez que haya uno os aviso, y igual que aquí, si queréis ver unboxings, reviews de todo, de cacharrería, gameplays, probandos como este, etcétera, pues nada, podéis suscribiros a YouTube, que es gratuito para vosotros, le dais a la campanilla para que sepáis cuando subo algo, que casi todos los días de momento estoy subiendo algo, algún día me quedaré sin vídeos, pero de momento estoy a tope, y en Instagram, que también tengo Instagram, Gorka con K. Nada más, que muchas gracias, ha sido Bayomutant, y bueno, un juego de... Sí, la verdad es que sí, raspado el notable ajustito, entretenido, sin más. Nada más, nos vemos, chao, si os quiere, adiós.